sorpresas. Y entonces, bueno, pues tuvimos ahí una reunión a nivel de comité ejecutivo, nos llamó el gobierno americano y nos dice, oye, que ya hemos colaborado varias veces con vosotros, haciendo con la posibilidad de hacer vacunas en pandemia, la pandemia está aquí. Y el 13 de enero del año pasado nos mandan, desde el Instituto Nacional de Salud, nos mandan el código de la proteína del spike del virus, de la corona del virus. Y entonces, inmediatamente dijimos, lo que tenemos que crear es un mRNA que genere un anticuerpo que vaya en contra de ese spike para que genere esa inmunidad. Y entonces, cuando venga la infección del virus de verdad, ya reconozca el spike del virus, ya haya inmunidad y la infección no se produzca. Y fue tan sencillo como eso. El día 13 de enero recibimos esa información y el día primero hicimos la secuencia del aminoácido, que es lo que decimos. Entre el segundo y el cuarto día hicimos la secuencia del DNA que nosotros necesitábamos para hacer el plásmido, es decir, la hoja de la fotocopia. Entre el quinto y el día 17 hicimos en mi equipo el desarrollo técnico para la preparación del producto. El día 17, el 25, empezamos a fabricar el primer lote ya para humanos. Y el día 7 de febrero del 2020 teníamos el lote hecho. Tuvimos que esperar los análisis de control de calidad, hacer los test de esterilidad, que tardan un par de semanas. Y el día 23 de febrero mandamos el producto ya para que se hicieran los primeros ensayos en humanos, que empezaron a hacerse a primeros de marzo. Es decir, cuando estaba todo explotando aquí en España, en Italia, y ya se sabía que esto iba a ser una pandemia, ya teníamos la primera vacuna hecha. Y se empezó a inyectar en la primera semana, en los primeros 10 días de marzo, si no recuerdo mal, el 10 o el 11 de marzo, en una colaboración total con el gobierno americano para hacer el ensayo. Entonces, esto ocurrió antes incluso de que hubiera una conciencia muy clara de que venía una pandemia. Entre medias, un par de anécdotas. Mi jefe y yo nos fuimos a Washington a ver a la FDA y les dijimos, creo que podemos tener una vacuna comercial antes de final de año. Y esto fue como las introducciones de antes con el cocinero y con todo el resto de las cosas y tal, les provocó risa inmediatamente. Les dijo, esto, ¿cómo que antes de final de año? O sea, la vacuna más rápida que se ha hecho en la historia de la humanidad ha tardado 5. Y normalmente tardan 15. Entonces, antes de final de año, ¿de qué nos estáis hablando? Bueno, pues que queremos que sí. Y entonces, bueno, poco a poco, con esas colaboraciones, empezó a tomar forma de que eso pudiera ocurrir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un equipo, que éramos entonces de alrededor de 1.000 personas, que era lo que tenía Moderna, podemos ir desde la secuencia de ese virus a una vacuna con un 94% de eficacia y con una aprobación de emergencia a nivel mundial en solamente 11 meses? Entonces, no se había hecho. Y yo lo único que os puedo decir es que solamente se puede hacer esto cuando hay una determinación muy clara de que el no hacerlo no es una opción. O sea, es lo que hay que hacer y es lo que hay que hacer. Y entonces vamos, creemos en la tecnología, ya teníamos hecho otra serie de vacunas en ensayo clínico y como esto es lo mismo para un producto que para otro, porque lo único que cambia es el temple, no tuvimos que hacer todos los ensayos en animales. Y entonces a partir de ahí tiramos. Tuvimos que hacer colaboraciones, yo tenía una fábrica para clínica en Massachusetts y tuvimos que hacer colaboraciones y esas colaboraciones fueron en compañía, montamos dos fuentes de suministro, una en Europa, otra en internacional, donde, bueno, pues en Estados Unidos, yo lo tenía muy claro desde el principio, lo que hablabas antes, Pedro, de que iba a haber una intervención por parte de los estados, lo tenía clarísimo. Entonces yo sabía que Estados Unidos había 350 millones de personas, o sea, inmediatamente nos van a intervenir. No tuvieron que intervenirnos, pero sí nos prohibieron exportar. Entonces, bueno, pues nada, yo he tenido al ejército en la fábrica, bueno, todavía lo tengo. El mayor Granados ha estado con nosotros desde el principio, ayudando. Pero ahí está. Y había que traer producto de todas las partes del mundo.
Entonces, yo sabía que solamente la fuente de suministro de Estados Unidos no valía, había que montar otra igual, que no teníamos fábrica, fuimos a Lonza. Yo había trabajado mucho con Lonza en Suiza, con mi experiencia en Novartis, y entonces, bueno, pues lo montamos. Y yo sabía que si esto lo montábamos en un país pequeñito, con 10 millones de habitantes, en el momento que produjéramos un poquito de vacunas, satisfacíamos ese mercado y ya podíamos salir al resto. Aunque hubiera intervención al principio, iba a ser corta y rápida. Entonces yo no quería ir a un país, a sitios muy grandes, entonces lo montamos ahí. Para hacer envasado, que es la parte más complicada, por eso estamos con dosis de 10 dosis por vial, en algunos casos en Estados Unidos con 15 dosis por vial, o 6 dosis por vial, que es lo que tiene Pfizer, BioNTech y otras compañías. Tenemos un partnership con Catalent y a otras compañías, y en España, yo conocía a Robi también de anteriores experiencias, hicimos un partnership con Robi, que hablamos muy poco de esto también, del punto que decíamos, es decir, no lo decimos. Robi en Madrid ya ha hecho 100 millones de dosis de vacunas. En los últimos 3-4 meses no sabían absolutamente nada. Yo le di una llamada a Juan López Belmonte y dije, oye, no tenemos dinero, no sabemos dónde vamos, no sabemos si esto va a tener éxito o no. ¿Saltamos juntos? Y me dijo, saltamos. Y bueno, pues el resto es historia. Ahora es muy fácil mirar para atrás. Lo que era difícil era mirar para adelante y agarrarse de la mano y venga. ¿Dónde estamos? Me quedan dos slides y paro. ¿Dónde estamos? Bueno, pues si juntamos las dos cadenas de suministro, ahora mismo ya materia activa que estamos en, lo tenemos en bags, en bolsas estériles, congeladas, y hemos hecho 483 millones de dosis que han terminado y ya tenemos alrededor, hoy esta información es del sábado o del domingo, yo os aseguro que ya tenemos 300 millones de vacunas en el mercado. A nivel mundial. Y esperamos hacer alrededor de 1.000 millones de dosis antes de final de año o para finales de año. Y ya estamos viendo que salen las cosas para el año 2022, ya está todo el mundo comprando y está viendo una serie de cosas muy importantes, incluyendo la variante del virus. Ya estamos con el mismo proceso, en vez del 13 de enero fue el 18 de enero, con la variante sudafricana y otra serie de variantes, pero en vez del 2020 fue el 2021, y en vez del 7 de febrero tener el primer lote con las variantes o con la parte de mRNA, lo tuvimos el día 6. Aprendimos un día. Y bueno, estamos en ensayos clínicos para ver la posibilidad de sacar las variantes nuevas, y esto puede ocurrir que tengamos el Moderna 2.0 y luego el 3.0 y luego el 4.0, dependiendo de lo que le dé la gana al virus de mutar. Y el virus va a seguir mutando siempre y cuando haya gente que no esté vacunada y la transmisión del virus sea grande. Porque el virus tiende a mutar. Y tiende a mutar porque el virus no quiere matar a la gente ni quiere hacerle daño, con lo cual va mutando hasta que se adecua al sitio que le ayuda a reproducirse, ¿no? Es un tema de biología normal y corriente. Entonces, cuanto más gente vacunemos antes y más gente se vacune, menos posibilidades hay de transmisión. Suerte, destino, trabajo. Y yo, bueno, pues quiero cerrar diciendo suerte, destino y trabajo. No es o. Y yo creo que una de las cosas que vamos a estar hablando aquí es muchas veces pasamos demasiado tiempo definiendo si es esto o es esto. Cuando al final es... y cómo juntamos las fuentes, suerte, destino y trabajo. 10 años de inversión privada recibida desde todo el mundo, un ecosistema de biotecnología en Cambridge, universidad y startups, que es una fuente de talento tremenda, o sea, solamente en esa parte de Boston, Cambridge y unos alrededores, pero de unos cuantos kilómetros, hay más de 50 universidades. Una base científica real e innovadora, es decir, nosotros no nos inventamos nada, esto estaba basado en algo que verdaderamente tenía una base científica muy grande, como os he explicado antes, y una convicción ciega. Dentro de Moderna, desde el primer día, desde el año, yo me lo encontré cuando llegué y yo dije, bueno, ya veremos a ver si esto es verdad o no es verdad. Nosotros decimos, toda persona que trabaja en Moderna es bold, curious, relentless and collaborative. Y lo sabemos, es una especie de credo. Yo este fin de semana lo traducía en cuanto a atrevido, curioso, incesante y colaborativo. Yo no sé si está muy bien traducido o no, pero ahí utilicé el Google. Pero es verdad. Y eso en un startup tiene que ser una, 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 una,
credo muy importante, y esa colaboración se ha visto sobre todo en los últimos años. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando, esto no ha acabado, estamos al principio, nos quedan muchos miles de vacunas por hacer y nos quedan por hacer también muchas cosas. Una sola cosa más decir, se habla, y vamos a hablar mucho de Moderna, estoy haciendo la intervención. Yo estoy absolutamente convencido de que esta pandemia no tiene unos cuantos héroes, tiene miles de millones de héroes. Entonces, creo que es la primera vez, posiblemente dentro de la raza humana, donde todo el mundo se ha puesto a lo mismo en todas las partes del planeta. Y aún a pesar de muchas intervenciones, muchas imperfecciones, hemos conseguido hacer o estamos consiguiendo hacer algo que el ser humano no...